Raimundo Guzmán señaló que los gobiernos deben ampliar sus vínculos con el sector empresarial para establecer mecanismos que les permita acercar sus vacantes a los habitantes de Cuautitlán Izcalli que están buscando una alternativa laboral. La gente en Izcalli, siempre que sales a la calle te piden seguridad, que corresponde al gobierno municipal y gobierno estatal, baches, que corresponde a gobierno municipal y a gobierno estatal, y también empleo, ¿no? Hoy el tema del empleo es un tema esencial que, si bien no corresponde a una diputación, sí nos permite conocer muchas personas, conocer organizaciones y poder hacer estos vínculos. Lo anterior lo señaló durante la Feria del Empleo que promovió en las instalaciones del Tec Milenio, donde se ofertaron más de 1.500 vacantes por parte de empresas establecidas en este municipio y en otros aledaños como Atizapán y Tepotzotlán. Es fundamental que los empleos tengan seguridad social, en algunos casos serán por honorarios, pero bueno, lo importante es que la gente pueda acceder a esto, pueda crecer en la empresa y tenga oportunidad de desarrollarse con su familia. Raimundo Guzmán explicó que este evento complementa las acciones legislativas promovidas por el grupo parlamentario del PAN, en las que se acercan estímulos fiscales a empresas que contraten a jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Y digo, nosotros nos hemos dado a la tarea en la parte legislativa de estar ofreciendo estímulos fiscales para quien contrate a jóvenes recién egresados, a personas que egresen de escuelas técnicas, al primer empleo y también a quienes contraten a personas de la tercera edad. Pero esos esfuerzos no han sido suficientes porque tenemos que enlazar y hacer estos círculos virtuosos.